dale. Dele, por ahí en medio. Ínquela, ínquela, ínquela. Eso. Dale. Eso. Ínquela. No da, si el gato la lleva en el aire, ni vuelta da la llanta. Dale, ¿eh? Va pues, va pues. Dale, perrín. ¡Va pues, va pues! ¡Va pues! ¡Wiki, wiki! ¡De la barra! ¡Dale, barra, la otra! ¡Dale! ¡Se pega el avión! ¡Ay, con la cámara no puedo tirar tu solo! ¡Qué puta más degenerado en una tornada! ¡Mira por ahí, mierda! ¡Ay, qué mierda! Ah.
aquí te imaginaste puro y pura lluvia. Allá te hubiera ido a grabar, bien arriba, ¿cómo crees? Dale, dale. Correcto, suba la íncala, íncala, íncala. Van a pasar uno por uno. No, termine. Simón. Bienvenido a las isletas de Granada. Ahí viene la migra, ahí viene la migra. Dejadle la bolsa, pasa. Ahora sí, quieren a Fernando. Una experiencia bonita, una diversión sana. Y me siento dichosa de andar entre muchos compañeros. Que nos ayudamos todos, compartimos cosas bonitas. Jamás había entrado aquí y me ha gustado esta experiencia. ¿Qué la motivó a participar? Usted. ¿Por qué? Porque me dijo que era vaga. Madre. ¿Su mensaje para las personas que quieren sumarse? Que se unan y no importa si es mujer o es varón, la misma diversión, la misma adrenalina y es una diversión sana. Pues salir con los amigos y pasar el rato, como dicen. La idea inició desde Mendoza para arriba. Desde una publicación en Facebook donde nuestro amigo Marlon Pérez hizo una publicación en donde decía claramente hacer una gira en moto, pues. Y pues ya estamos aquí, es la segunda vez que salimos a dar una vuelta, como dicen, y pues estamos tuanos. Mi motivación fue mi esposa, más que todo, que la que me indujo a esto, porque publicaste en el Facebook que había una gira en motero, entonces ahí nos unimos, ya no sabemos. Entonces, ¿venía la gira como un motero más o la andás cuidando o acompañando a ella nada más? Dos cosas, hermano, ando apoyándola ahí porque vos sabés que nos gusta la adrenalina y anexarnos ahí al grupo motero. ¿Vos crees que esta es una iniciativa sana para los jóvenes? No, claro que sí, porque vos sabés que no hay además un ambiente fresco, un ambiente que andas conociendo. Es una iniciativa buena, digo yo, hermano, porque ya ves que andamos disfrutando, conociéndonos entre nosotros. Porque vos sabés, muchas veces en el pueblo nos miramos y no nos saludamos, no nos decimos adiós.
aquí ya creamos lazo, entonces ya nos conocemos, ya una vez en el pueblo ahí nos vamos a conocer y analizándonos al grupo. La verdad las cosas, pues está excelente haber tomado la iniciativa, Marlon, de parte tuya. Así motivas a la juventud de que se recreen y se diviertan sanamente y no anden en esos bares jodidos ahí buscando cómo beber y tener accidentes. Más que todo para excursionarme y aventurarme, porque para mí esto es algo recreativo, fuera de la rutina que llevo y a la misma vez conocer este lugar de que no pensaba pues andar de estos lados, para mí ha sido algo impresionante y muy bonito. ¿Vos crees que esta es una buena alternativa para la juventud? Sí, hombre, esto deberían de buscar mejor, andar aquí pasando el tiempo, no andar de loco ahí en el pueblo buscando a quien chocar, ¿me entendés? Porque las calles son muy angostas, entonces aquí se deberían de venir a dar ánimo pues al ritmo pues de la jodera, ¿me entiendes? Prácticamente. Muy buena, porque vos sabés que hay que distraerse, vos sabés que chambeando toda la semana, hay que salir un día y disfrutarlo, pues salir a pasear, conocer nuevos horizontes. Bueno, la motivación de mis amigos que me dijeron que va a haber una buena gira que armaron el domingo pasado y para seguir conociendo los buenos lugares que tiene Ciuna. Pues los amigos que lo invitan a uno, que van a hacer giras a lugares distintos, a que fuéramos a divertirnos pues. Pues poder conocer nuevos lugares que nos brinda Ciuna y poder tener nuevas experiencias con los motorizados. ¿Cuál sería tu mensaje para la juventud? Tomar iniciativa y hacer giras para obtener más conocimiento sobre las comunidades y lugares que pueden brindar buenos momentos con tu compañero. ¿Qué te pareció la aventura? Es algo inolvidable, la verdad, porque nunca había vivido algo como esto y teniendo experiencia con personas de la vieja escuela, poder motivarme y poder aprender a manejar como ellos. Bueno, me contaron de las giras que hacen en los lugares de Ciuna y pues quería experimentar pues eso. ¿Y qué te parece? Fue una experiencia única, de extrema. ¿Qué lo motivó a venir a esa gira? Pues mi motivación se debe a el hambre de conocer los diferentes paisajes que posee la ciudad de Ciuna y que muchas veces, por dedicarnos demasiado al trabajo, a la rutina diaria, no conocemos, nos quedamos encerrados en la casa o preferimos quedarnos viendo televisión o hacer otras cosas que a la larga nos consumen el tiempo y no nos genera nada productivo. De ahí nace la iniciativa de convocar a chavalos interesados en salir a pasear en moto, que les guste la aventura. Y salieron tres interesados, hicimos la primera gira hacia la comunidad de Campo 2. Después de eso hemos venido planificando otra gira a través de las redes sociales para ver cuántas personas más se nos unen. Y aquí estamos, un grupo bastante grande de personas y me alegra en lo personal que hayan muchas personas que quieran salirse de lo rutinario, que quieran conocer muchos lugares que generalmente miramos solamente en fotografía. ¿Qué le parece que ha participado una mujer entre medio de tantos varones? Maravilloso, maravilloso, porque de por sí la sociedad ha creado un sinnúmero de estereotipos diciendo que los hombres pueden hacer muchas cosas y que las mujeres deben estar solamente en la casa. Hoy estamos viendo todo lo contrario, no es solamente una mujer que está participando, es una persona que se encarga de instruir a muchas personas para conducir de manera responsable y salvaguardar siempre la vida de las personas. Entonces es muy importante contar con la participación de esta mujer, de su marido, de su esposo, y también de muchas personas que participaron en otras giras, como yo le llamo, la vieja escuela. Espero que en el futuro seamos muchas más personas y podamos involucrarnos en causas positivas, como lo decía mi amigo Ramsés. Ya estamos por finalizar la gira. ¿Nos va a invitar a las praderas? Sí, al estilo de Santa Marta.